Aquí este Jupilco de Hidalgo, Estado de México, mis jovenazos ilustres, y hoy vamos a conocer más de este bonito lugar del Estado mexiquense. Vamos por aquí a manejar sobre el Libramiento y vamos a manejar también por algunas de sus calles. Jovenazos, vamos a ir al Zócalo. Les voy a mostrar qué hermoso está este lugar. Así es de que acompáñenme a ver el video completo y saluditos a todos mis seguidores por aquí de YouTube y los que no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse al canal, así me están apoyando mucho para poder seguir creando contenido, grabando estos bonitos lugares, pueblos y ciudades por acá de la región Tierra Caliente. Y bueno, vamos a seguir por ahí visitando lo más que podamos de estos pueblos bonitos. Aquí es Tejupilco, vuelvo a reiterarles, Tejupilco de Hidalgo, Estado de México. Saluditos a todas las personas por aquí de Tejupilco y a todas las personas en general del Estado mexiquense, del Estado de México. Claro que sí, jovenazos.
Thank you.
kiosco, jovenazos, el kiosco de Jupilco, de Hidalgo, Estado de México. Muy bonito, le dieron una remodelada, pusieron áreas verdes. Está muy bonito, la verdad, y por aquí, pues siempre hay muchas personas. Aquí hay sombra bonito, están unos mariachis por allá, venden nieves, y bueno, está muy bonito y agradable, hombre, para estar pasando un domingo con la familia. Vean, por allá están los mariachis también. Se escucha por el canto de las aves, los pajaritos. Miren nada más, todo lo demás. Están unas mariachis, personas con su guitarra. Y bueno, vamos a dar una vueltecita por acá para los portales. Miren nada más, acá está el comercio en grande, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Miren nada más, aquí es Tejupilco, Estado de México, hombre. Tejupilco de Hidalgo. Muy bonito, hombre. ¿Sí? Miren nada más. Aquí por los portales de Tejupilco, hombre. Vamos a ver si podemos volar el dron por aquí alrededor del kiosco. Muy bien. Para mostrarles, jovenazos, cómo se ve el kiosco bien bonito del comercio aquí alrededor, todo lo que da. Unas papas para la cocina. No podíamos regresar a casa, jovenazo, sin llevarnos un rico pan de aquí de Tejupilco de Hidalgo. Sabroso, sabroso este pan. Les recomiendo aquí cuando vengan a Tejupilco de Hidalgo, jovenazo, se lleven pan de acá de Tejupilco. Van a ver lo que es bueno. Sabrosísimo, se los recomiendo. La verdad, muy rico pan. Nos llevamos por ahí algunas piececitas de pan. Muy sabroso para el cafecito. ¿Cómo no? Seguimos aquí por las calles de Tejupilco, jovenazos. Hay movimiento por aquí. Se ve mucha gente, mucho comercio. Creo que es por lo de Semana Santa o esos días festivos religiosos. Quiero pensar que sí. Vean. Andamos, mis jovenazos ilustres, seguimos aquí por Tejupilco, Estado de México, hombre. Aquí está un poquito más agradable el clima que para Altamirano, Guerrero, pero ya está muy caliente, es que nos vinimos por acá. Y bueno, aquí andamos, para acá. A las espaldas está el kiosco, la iglesia, por ahí ya hicimos un sobrevuelo por ahí con el dron. Y por aquí están un grupo musical aquí, bueno, esos compas echando tocar. Así es, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos.
la pasamos súper bien por aquí en Tejupilco, Estado de México, jovenazos. Y bueno, aquí nos detuvimos aquí en el Oxxo para llevarnos una bebida refrescante aquí para por el camino, jovenazos. Aquí estos Oxxos en México son como en Estados Unidos la Rush Truck o como la Quick Trip. Esas tiendas donde pues se encuentra uno pues casi de todo, ¿verdad? Hay unos un poquito más chiquitos, otros más grandes. Hay otros, unos Oxxos que hasta tienen sus gasolinerías. Y bueno, que es toda una sensación estas tiendas acá en México. Tienen muy buen café, pero bueno, yo voy aquí a buscar una bebida refrescante, una bebida fría. Por acá vamos a llevarnos una bebida energetizante. Aquí vamos a llevarnos una Vicky, jovenazos. Muy bien. Ahora sí, jovenazos, fierro, vámonos. Vámonos ya para Zacapuato, Guerrero. Aquí estamos en Tejupilco de Hidalgo, Estado de México. Vámonos pues para lo más caliente todavía que aquí. Ok. Ya de salida pasamos a cargar gasolina por aquí en una gasolinería de Tejupilco, nada más que siempre están súper, súper llenas aquí, una fila bien grande de las gasolinerías. No sé por qué razón, siempre hay que hacer fila. ¿Qué tal, mis jovenazos? Venimos por aquí de Tejupilco, Estado de México. Venimos aquí a comer a un restaurante bien sabroso que les voy a mostrar ahorita. Se llama el Guamuchi, aquí por Plaza de Gallos, en la carretera Toluca a Altamirano, poquito, pasando más adelante de Tejupilco, venido de Toluca. Por aquí está este lugarcito bien sabroso que vamos a mostrarles. Ok, jovenazos. El Guamuchi. Venimos de Tejupilco, jovenazos. Nos venimos aquí huyendo del calor de allá de Altamirano. Por eso muy caliente, hombre. Y ahorita aquí, por aquí está más fresco. Miren, aquí el Guamuchi. ¿Qué tal? El Guamuchi. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentaremos? Uno no muy grande, ¿verdad? Más que bonito lugar, jóvenes, aquí con sus palapas, bien chido, bien bonito. Vamos a sentar en esta mesa de parota. ¿Está rico? Papi. Llévame.